Acá van las cámaras pendientes del talento de este crack. Con una cuenta de 4 goles en los últimos 3 partidos. Hoy me parece que va como para prolongar esa racha. Síganos en la pantalla de EA Sports. ¡Qué buen tiempo para el fútbol en Ámsterdam! Señoras y señores, bienvenidos al Johan Cruyff Arena. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Estamos a minutos nada más de arrancar este partidazo de cuartos de final. Países Bajos juega contra Argentina. 8 equipos, sí señores, 8 solamente quedan y ya están tocando las puertas de la semi. Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a arriesgar. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse allá arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. La tiene el equipo holandés y nos ponemos las pilas. Steven Berghuis. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. David Klaassen. Steven Berghuis. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. ¡Qué buen pase ha metido! Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Siempre que hay jugadores como estos en la cancha, Mario, hay que pensar en lo mejor. Y hoy creo que tendremos un partidazo. Hay goleadores y el espectáculo está servido. Han marcado los dos en los últimos partidos 4 goles. Nico Tagliafico. Balón que está llegando Angelito de María. Esa fue buena. Lautaro Martínez. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Córner al corazón del área. Y la jugada que no se concreta. Leandro Paredes. Buen cruce. Es el Leo Messi. Tipo Maverick, que el toque la sacó el arquero de la Danger Zone. Siempre se dice que oportunidades que perdés no van a volver. Es una pena. Se viene el lateral para Argentina. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Matthijs de Ligt. peligro que va Gómez. ¡Gómez! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Daley Blind. Blind con el balón. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Muy buen balón a la espalda de la defensa. A ver qué hace ahora con la que tiene. Le pega. ¡Gol! Es significativo. El primero del partido ha caído. Hay festejo en la grada. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Luuk de Jong. Ese disparo quedó en la defensa. A verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. Este ya no nos sorprende, ¿eh? Qué calidad que tiene y a media distancia. Desde el córner la juega corto para su compañero. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Wijnaldum. Steven Berghuis. Avanza por el lateral. Buen trabajo luchando por el balón. ¡Ocasión del empate! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. David Klaassen. Hay tiro libre tras esta falta. Balón que llega al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Matthijs de Ligt. David Klaassen. ¡De Jong! ¡Gol! ¡Ahí está el de la igualada! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ahí va el toque en corto. Cruza la pelota y puede ser. Di María el segundo palo. ¡Pelota al palo! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ha sido una muy buena primera mitad, dos equipos muy parejos y solo hay que fijarnos en el tablero para encontrar un ejemplo de lo que les digo, entre tiempo ahora en estos cuartos de final. Sí, la verdad que estamos viendo un partido lindo con dos equipos que de alguna manera y a su manera quieren seguir progresando en esta Copa. Argentina mueve el balón. Papu Gómez. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Llegó la bocha al área y la rechazan. Marcos Acuña. La tiene Angelito Di María. Ideal para un centro. Rechaza sin juego. Wijnaldum. Memphis. Ahí va Blind. Stefan de Vrij. Pelota regalada por Argentina. Luuk de Jong. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Adiós, le dijo el defensor. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Di María. Ya no tiene la pelota Argentina. Stefan de Vrij. David Klaassen. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ojito con esta, ojo con esta, que se viene el cuadro neerlandés. Steven Berghuis. Ha llegado muy bien. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área. Y así lo transforman en gol. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Argentina abajo en la pizarra gracias a ese gol. Es un genio pasando la pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Y ahora que quiere meterse por la banda. Steven Berghuis. Buena, quédese con la bocha nomás. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y está para el empate. ¡Gol! ¡Gol empatado! Volvemos a ver repetida la jugada, de dónde viene el pase. ¡Qué lindo gol! 2 contra 1, nada que hacer la defensa y el arquero regalado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. En 20 minutos se termina todo. Steven Berghuis. Wijnaldum. No consigue robar el balón y será lateral. Excelente pase. Muy inteligente cambio de frente. Daley Blind. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Lionel Andrés Messi. Avanza por el lateral. Que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Y esta jugada no podía no terminar en gol. Había sido perfecta la pared de Lionel Messi. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Lateral. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí va, habilitado para definir. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. Daniel Malen. Hay espacio suficiente para avanzar. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Ese es Leo Messi. La pelota con el Papu. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Con seguridad la defensa rechaza la pelota de cabeza. Daniel Malen. Memphis. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. ¿Se puede venir el empate? Bien, ahí el guardameta evitando el peligro. Se terminó el partido. El visitante consigue avanzar de ronda. Lograron el objetivo. La verdad que la posibilidad era 50 y 50 para los dos equipos, ¿eh? Lamentablemente uno se quedó. Pero bueno, el otro sigue adelante. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. La tiene el equipo holandés y nos ponemos las pilas. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Muy buen balón en la espalda de la defensa. Le pega. ¡Gol! ¡Es significativo! Y viene el zapatazo, pero se va fuera.